Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad del turismo nacional. Efecto TN sigue recorriendo rutas, en este caso fuimos hasta Córdoba, porque en el Cabalén de Altagracia, Córdoba, se presentó la MAS Federal y obviamente ahí estuvimos nosotros para mostrarle todo lo que ha ocurrido con la décima fecha del calendario 2016. En la clase 2, un nuevo ganador, Agustín López Donceli con el Clio, y en la 3 había repetido en pista Juan Pipkin con el Chevrolet. Lamentablemente en técnica lo desclasificaron, entonces el otro chivo, el de Jerónimo Tetti, se quedó con el triunfo en tierra cordobesa. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y arrancamos a fondo Efecto TN en el Garage TV. Auspician este programa Casinos de Entre Ríos, Vital y Apple. Red Performance Center, Betifarma, Reger, Ferretera General Paz, F. Marco, Fratello, MTR, Sistema Free, El Emporio del Bulón, Marrapodi, H.I.C. Corse, Organización Gallardo, Piumeto Embragues, Córdoba. Bueno, amigo, mirá qué lugar para ganar la primera serie, ¿no? Justo en Córdoba. Y sí, cosas del destino. Se dio acá en Córdoba. En los entrenamientos anduve bien. Hoy en la mañana, en la segunda clasificación, me voy afuera rápido en la curva 2. Se rompió mucho el auto en la parte delantera. Así que llegamos con lo justo para poder largar la serie. Y bueno, a Nico no podíamos correrlo. Era para terminar segundo y bueno, se pasó en la 3 y se dio que pude hacer una ventaja. Convengamos que se pasó porque muchas veces lo tenía atrás ahí siguiéndolo y él venía muy seguido. Sí, yo tenía un poquito más que él en el curvón y en esa curva precisamente él después escapaba. Pero de todas formas, él venía clasificando para hacer la serie rápida y se pasó un poco y por suerte le hice una ventaja que después no se mantuvo porque me acercó. Pero se dio para con 6 vueltas poder terminar. ¿Qué auto tenés para la final? Y ahora hay que repasarlo todo porque se rompió bastante. Así que si mantiene el ritmo es un auto bueno. Nos vemos en la final. Bueno, gracias. ¡Mendocino! Prendieron el fuego del fin de semana. Una serie impresionante, ¿eh? Muy linda serie. Así que muy contento porque salimos beneficiados nosotros. Bueno, maniobras increíbles entre los tres. Sí, nos respetamos mucho. Fueron dados. Así que contento porque... Fueron lindas maniobras, como lo dijiste, y me sorprendió el respeto que nos tuvimos entre los tres y se dio una muy linda serie. Che, viene bien este triunfo parcial, ¿no? Porque realmente levanta el ánimo para encarar la última parte del año. Sí, viene en el ánimo, ya veníamos de mucho remando, pero bueno, pusimos los pies en la tierra y empezamos a pensar como se debe pensar. ¿Cómo está el auto para la final? Bien, tenemos mucho ritmo, en todas las carreras hemos considerado que tenemos buen ritmo, así que estamos muy bien. Disfrútalo. Listo, muchísimas gracias a ustedes y déjame agradecerle al JCB por todo el trabajo del equipo y a Rubén Guerini por los motores. Qué lástima, ¿no? Porque esta última parte del año volviste a ser Herrera y si no hubiese tenido esos altibajos estabas peleando ahí arriba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, pero estoy muy confiado. Tengo mucho,
mucho entusiasmo anímico, la gente está trabajando muchísimo y creo que tenemos un arma para pelear el campeonato igualmente, por más que Domenech esté lejos. Me tengo fe para llegar con chances a la última fecha. Qué largada hiciste en la serie, ¿eh? Bien, pudimos aprovechar la gran tracción que tiene el auto, hacer una linda largada y después escaparnos, lo que todo piloto quiere, ¿no es cierto? Tratar de hacer la serie rápida, pudimos aprovecharla, hacerla rápida y bueno, largamos primero mañana, así que contento por haberle descontado 6 puntos a Alfonso y por largar primero mañana. Disfrutalo, nos vemos en la final. Gracias, nos vemos en la final. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Ante una emergencia médica, la respuesta inmediata es vital. Vital. Tu vida está primero. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Red Performance Center. Todas las líneas de neumáticos. FATE, Michelin, Sumitomo, Continental, BF Goodrich. www.performancecenter.com.ar. Betty Pharma. Nutrición y sanidad animal. Bovinos, porcinos y aves. Aditivos y fármacos. www.betifarma.com.ar. Llegó a la Argentina Reger. Resortes de suspensión. Reger. Especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Ferretera General Paz. Importadores y exportadores. Más de 10.000 artículos en stock. Transporte propio. Ferretera General Paz. www.fgp.com.ar. FMARCO. Control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO. Teléfono 4756-0660. www.fmarco.com. La final de la clase 2 que se pone en marcha, el Chapulín Herrera, que había tenido un gran fin de semana hasta ese momento, tomaba la iniciativa de la misma con mucha diferencia realmente sobre López Doncelis, que realmente el local ha tenido un fin de semana inolvidable, ganando su primera competencia en el turismo nacional. Pedrito Boero y Vitar son los que en el segundo pelotón intenta ir hacia arriba. En este caso, Gabriel Fernández, que volvía con el Clio, anda por la tierra y lamentablemente el cordobés debía perder grandes posibilidades en lo que era un fin de semana netamente positivo para él. Allí estaba la lucha entonces en la punta de la carrera. Ya Agustín López Doncelis, que le ponía el auto a la par a Herrera. Herrera que comenzaba a tener inconvenientes en lo que era esta final de el Cabalén cordobés. También Vitar era el hombre que intimaba muy de cerca al Chapulín Herrera y de esa manera entonces el piloto de Olavarría comenzaba a descender en el tanteador de ese fin de semana de la clase 2, hasta que el Clio dijo basta y lamentablemente el Chapulín perdió grandes posibilidades en la carrera y también de pelear por el campeonato, porque realmente era uno de los candidatos a seguir. Morini, que tiene inconvenientes, se pega contra el paredón, es rescatado por el grupo de médicos, no pasó nada para el piloto de Camilo Aldao en cercanías de Rosario, allí estaban retirando el auto, se reiniciaba la misma y López Doncelis es quien manejaba la situación. Posco, que venía en lucha permanente con Julián Lepaile defendiéndose con los colores del Fiesta Kinetic, allí lo veíamos un tanto pasado, ahí lo pasaba nuevamente Lepaile y el piloto de Moreno, que comenzaba a recuperarse en esta final. Final que realmente lo vio en los primeros planos intentando mantenerse en un buen rendimiento. Pedrito Boero, que comenzaba a recuperarse en el segundo pelotón,
bien por el piloto rosarino porque nuevamente se prendió en el campeonato, un tanto retrasado quien es puntero, que fue puntero casi todo el año, como es Alfonso Domenech, y en esta lucha entonces permanente entre Apud, ahí lo veíamos a Posco, como así también a Julián Lepaile. Bien Apud, ya también viniéndose hacia arriba, en lucha permanente con el Nico Posco, que en un pequeño roce quedaba por parte en la tierra y lamentablemente perdía grandes posiciones el piloto de Moreno, que después se fue recuperando en lo que fue la gran final. López Doncelli, el cordobés que realmente tuvo un gran fin de semana y en su tierra ganó por primera vez en el Turismo Nacional. Gastón, bien, primer podio del Toyota a corto plazo de haberlo estrenado, me parece que estás contento. Muy contento, la verdad que muy contento. Creo que lo mejor que tiene el auto es el equipo que lo armó, Castellano, Gaby Rodríguez, gente con mucha experiencia que trabajaron mucho, porque el auto se viene construyendo del año pasado, pero que me dieron un auto competitivo en pocas carreras. No fuimos los más rápidos, pero creo que el autito se mostró bien todo el fin de semana. Y por una u otra circunstancia de carrera, se nos dio un podio. Así que la verdad que muy contento, muy agradecido a mi equipo, a todos los auspiciantes. Y bueno, a ver cómo seguimos ahora en Posada. Disfrútalo, loco. Nos vemos la próxima. Y vivilo bien a pleno porque es el primer podio de Toyota en la categoría, en la clase 2. Muchas gracias y un saludo a todos. Pedro, se vuelve a vivir. Ahí entras nuevamente en el escalafón de los primeros puestos. Sí, la verdad que sí, Pela. Agradecerle antes que nada a todo el equipo, a Gaby Rodríguez, al Chiqui, a Chile, que son los mecánicos que se pusieron la 10 el viernes para poder arreglar el auto por un despiste. Y bueno, a Iván Sicarelli, a Pou, a mi familia, a los sponsors. Esto es gracias a todos ellos. Y bueno, sí, aparecimos de vuelta, revivimos. Estamos de vuelta en pelea y bueno, contento por el nuevo podio y a seguir sumando. Disfrútalo. Muchísimas gracias. En la serie decíamos, primer triunfo parcial en el lugar mejor indicado, Córdoba, y ahora se gana la final. Me imagino el momento y la emoción que tenés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que lo de ayer ya fue muy lindo y lo de hoy era anecdótico. Teníamos que terminar, hicieron un podio mejor, ni imaginarme haber ganado, así que muy contento. En un momento te trajeron cortito. Sí, con los pace car se vinieron encima y dije, estos pace car de nuevo. Por ahí me complicaron, pero sabía que en el relanzamiento tenía que hacer la vuelta rápida porque tenía mejor que ellos en el 3 y 4, así que pudimos hacer diferencia de nuevo. Sacó mucha diferencia Herrera en la largada, después lo agarraste y nomás en la media vuelta. Sí, Herrera larga muy bien. Yo venía largando mal porque teníamos un embrague chico, así que lo cambiamos para esta carrera y dio resultado. La primera vuelta quería seguirlo Agustín, sabía que tenía más que él en los parciales de adentro, pero bueno, se rompió rápido por desgracia de él y me dio para hacer una luz. Disfrútalo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, parece ser que volvió el Juan de todos los tiempos del TN. ¿Otra vez ahí arriba? Sí, por suerte sí. Tenemos un cochazo. Son carreras de auto esto. No le encontramos la vuelta, Bueno, a partir de San Jorge creo que le pegamos en... O sea, tiramos el libro viejo de Arana con muchas glorias. Lo tiramos a la basura, hicimos lo nuevo. Y bueno, de a poco... Vamos escribiendo las hojas, vamos desarrollando el auto, es todo un desarrollo nuevo que tenemos. Y bueno, nos va sorprendiendo, vamos haciendo cambios, vamos mejorando y bueno, lo vamos mostrando en los circuitos como este que realmente estamos andando muy bien. Disfrutá el buen momento, nos vemos en la final. Bueno, gracias, así sea. Bueno, no hay mal que dure 100 años, se dice, en el interior, en el campo, donde somos nosotros de tierra adentro. Digo, se recuperó el auto, ganaste la serie. Sí, se recuperó el auto. La verdad que... Llegamos bastante complicado acá al Cabalén, en la primera tanda estábamos a un segundo 8. Bueno, se laburó como para poder estar adelante y de hecho entregar un auto para poder ganar una serie. Así que nada, muy contento y muy feliz por todo lo que han trabajado los chicos y por haber ganado una serie que para mí es muy importante. ¿Qué primera vuelta con Cosia y Colombo Russell? Sí, estuvo linda, al estilo Turismo Nacional. Así que nada, contento. ¿Se bancará el ritmo de todas las vueltas de la final el Chivo? Vamos a trabajar un poquito, se cayó al final, pero creo que les va a pasar a todos. Y bueno, entiendo que el que menos se caiga es el que va a ganar. Así que nada, habrá que apostar un poco al ritmo y bueno, jugárselo las primeras vueltas, que el auto quede complicado como para poder
llega con un poquito de resto. Lo vamos a evaluar y veremos. Pero más allá de eso, ya estoy muy contento por la serie y en la final lo vamos a tirar con la gorra. Disfrútalo, nos vemos en la final. Dale, un abrazo, nos vemos. Leonel, ¿todavía se respira? Sí, sí, sin duda. Uno, mientras tenga posibilidad de matemática, tiene que dejar todo en todo momento y lo venimos haciendo así. Así que la pérdida de puntos que tuvimos fue básicamente por los abandonos, ¿no? Porque siempre estuvimos peleando adelante. Así que vamos a seguir de la misma manera. Sos un guapo del automovilismo, te la defendés mucho la serie, pero me parece que a medida que van pasando las vueltas, más guapo tenés que ser. Más tengo que abrir la puerta, porque no, la verdad que sí, es el problema que tenemos nosotros en el auto, es el ritmo. Y si bien venimos trabajando de hace tiempo en ese sentido, con Seba Prosperi, con Damiancito Corban, con Gustav Pernussi, estamos un poquito mejor siempre, pero no del todo contentos, ¿no? Disfrutá un rato el triunfo de la serie y nos vemos en la final. Gracias. Te agradezco, un cariño para todos. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. MTR, neumáticos de competición. MTR, los pilotos lo recomiendan, las categorías nos eligen. MTR, confiabilidad y rendimiento. Teléfono 0351-478-1351, Córdoba. Sistema Free, soluciones de movilidad. Ganas por sorteo el 0 kilómetro de tus sueños y no pagas más. Además, Sistema Free tiene una línea de crédito a tu medida. Solicita ya un asesor al 0800-777-8426. Sistema Free. El Emporio del Bulón. Una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre, 6155 Wilde. Teléfono 4207-2880. Marrapod y competición. Lo que el piloto y el auto de carrera necesitan. Marrapod y Villadomínico, Avellaneda. Teléfono 4227-1469. H.I.C. Corse. Estética vehicular. Chapa y pintura. Autos de serie. Competición y restauración de autos antiguos. 4686-1350. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. La final de la clase 3 que se pone en marcha, el Fido Porfiri que se lamenta, el blocante del Tano Pernia que lo dejaba fuera de la final. Tenía grandes expectativas de descontarle a Moriatis, que largaba en el tercer pelotón. Lamentablemente Pernia se despedía de la carrera y por qué no decir también de la lucha del campeonato. Pipkin, Tetti, ahí lo veíamos a Ventricelli de muy buena labor, que ya comenzaba a tirarle con todo, con el vento, a Jerónimo Tetti y lograba pasarlo. En definitiva, en los primeros metros ya el piloto de Wilde estaba en el segundo lugar con el vento y lo iba a buscar a Pipkin, que realmente también tenía un gran auto, que viene teniendo una descollante labor, mucho más allá de lo que sucedió después en la finalización con su técnica en la motorización. Pero lo concreto es que la lucha en pista estaba en este momento comandada por el piloto de Bahía Blanca, Juancito Pipkin. Rossi, que intentaba acercarse a la punta y que venía totalmente de costado después de un toque con Pisandelli. La lucha de Besone, Pisandelli, como así también de muy buena labor Mauricio Lambiris. Así se pasaba un poquito Franco Cosia, que venía en el cuarto lugar de muy buena tarea, que después con la exclusión técnica de Pipkin quedó en el podio. Y ahí veíamos como Tito Besone, que cumplía 800 carreras en el ámbito nacional, se quedaba también con una nueva posición, pasándolo en este caso a Matías Rossi. La lucha estaba en la punta entre Pipkin, Ventricelli y lo veíamos a Tetti. Ya Ventricelli, que le costaba sostenerlo a Tetti, y en ese momento entonces perdía nuevamente la posición con el piloto de Lobería, que tenía un gran fin de semana, que después, posteriormente, finalizada la carrera, se iba a quedar con el triunfo en esta décima competencia del calendario 2016. Tuero en lucha permanente con Larrauri que lo toca, y con esta maniobra es excluido el piloto de Granadero Baigorrias.
vestuero bastante caliente, se bajó del auto. Allí veíamos cómo Moriatis se venía recuperando muy tranquilo, pero con un ritmo que el auto fue demoledor, y obviamente sabiendo que Pernilla ya estaba fuera. Y el triunfo en pista para Juan Pitkin. Pero lo concreto que en los papeles, después de la exclusión, el ganador fue Jerónimo Tetti. Con presión en el motor de Pitkin, no dio, y de esta manera entonces terminó la carrera. Yo siempre trato de recordar las cosas que me dicen los pilotos carreras anteriores. Y en San Jorge me dijiste, venimos a entrenar y estaba para pelear la punta. Después en la final, lamentablemente, tuvimos problemas, no nos encontramos. Mirá vos cómo se viene a dar en el Cabalén, peleaste la punta. Sí, la verdad que muy feliz. En lo global, feliz por mi gente. Más allá de que sea con el Honda, con el Chevrolet o como que sea. Volver a los puestos de protagonismo era el objetivo y se logró. Ahora empieza una nueva etapa, vamos a trabajar. Agradezco a los chicos de Honda, agradezco obviamente al equipo de Nico Kern por darme esta oportunidad, a Rubén, venimos trabajando de muchos años, tuvimos momentos difíciles y hoy a disfrutar. Un estímulo que sirve para encarar las últimas dos con la frente bien alta. Exactamente, un estímulo y un agradecimiento. Esto es agradecimiento a la gente que viene apoyando en las buenas y en las malas, así que esto es devolver un poquito y arrancar otra etapa. Chao, Franco. Chao, nos vemos. Lucho, bien, primer podio en el TN, bien, satisfecho con el evento. Sí, estaba al caer la victoria, hicimos un podio, se nos escapó. Sabemos que el auto tiene el potencial que está firme todas las carreras. Y bueno, en este caso me privó de la victoria, pues sabía que el auto lo tenía, lo demostré. Mientras no fallaba el auto lo busqué a Juan por todos lados. Pero bueno, me privó de esa falla. Pero bueno, por otro lado también agradezco a Dios que, no sé, que fallaba, pero por lo menos pude terminar. Que no venían todos tan juntos, entonces, porque me hubiesen pasado muchos autos juntos, de repente el auto se paraba y de repente volví a agarrar y bueno, así corrí toda la carrera luchando a los manotazos, con una mano manejaba, con la otra tocaba las teclas. Y bueno, luché mucho para poder terminar la carrera. Disfrútalo, nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Déjame agradecer a Claudio Garófalo, al Chipo Uranga, a toda mi familia, a mi nena que me acompañó todo el fin de semana, a mi señora, a mi nene León que está en Buenos Aires con mis suegros, a mis suegros, a todos mis sponsors en especial que apostaron en las buenas, en las malas, y yo creo que ahora viene la parte linda, el auto lo encontramos, tenemos el gran potencial que necesitábamos para lograr una victoria y sabemos que está al caer, en cualquier momento lo vamos a lograr. Bueno, Jerónimo, nos llamaron cuando estábamos casi saliendo del autódromo y nos dicen, ganó Jerónimo Tetti, no le dio la compresión a Juan Pitkin. Sé que no sirve ganar de esta manera, como te conozco a vos que sentís el automovilismo, pero bueno, te tenía que hacer la nota de ganador. Acá estamos. ¿Qué tal? Sí, bueno, la verdad que no suma, pero bueno, la realidad que si estaba mal y obviamente que no, eso nos perjudica al resto, ¿no? Obviamente que como Gustavo es mejor la pista porque te permite disfrutarlo de otra manera. Pero bueno, la realidad es que si estaba mal, la corrí hasta el final y bueno, mi auto tenía que haber sido ganado. Tiene que haber sido un error porque conozco a la gente que hace ese auto y sé que son gente de mucho tiempo acá, muy buena gente. Qué sé yo, por un lado me gusta la noticia que me dan, pero por otro lado la verdad que no me suma que otro le vaya mal para que no me vaya a mí. Pero bueno, es así, esto es así. Nos vemos la próxima. Gracias por prestarte. Ya nos estábamos yendo todos del autódromo y te alcanzamos a parar para poder estar con vos. Disfrutalo, nos vemos en Posada. Dale, nos vemos ya, Pelu. Gracias. Presenta MTR, neumáticos de competición. Algunos trabajos para destacar en lo que ha sido la labor de los muchachos de la clase 2. El cuarto lugar de Julián Lepaile. Excelente labor, que está muy cerca del podio, dos carreras consecutivas que estuvo ahí cerquita de estar en los mejores tres. Apud en el quinto lugar. Muy buena la tarea del chaqueño, que viene teniendo una buena mitad de temporada. Posco en el sexto lugar, volviendo a los primeros planos. Micheletto con el Peugeot siempre ahí arriba en el séptimo lugar. Y para tener en cuenta el decimocuarto lugar de Cravero con el Fiesta Kinetic, un piloto de 16 años que debutó en la categoría. En la clase 3, el cuarto
cuarto lugar de Estivil, que nuevamente vuelve a estar ahí arriba en el campeonato. Bien lo de Besón en el sexto lugar. Excelente lo del Gurí en el noveno puesto, el Gurí Martínez. Decimosegundo Moriatis, que ve alargado después de los 25 y de esta manera se afianzó en la punta del campeonato. Y para tener en cuenta el mal fin de semana que tuvo el equipo Peugeot. El único que defendió un poco los colores del León fue el Pato Gianantuoni. Y de esta manera Peugeot a trabajar para la próxima. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos toda la actualidad de lo que ha sido la décima fecha del calendario 2016 en el Cabalén cordobés. Seguramente la próxima semana estaremos con todos ustedes para seguir compartiendo la pasión que despierta el turismo nacional en cada autódromo que se presenta. Como siempre, gracias por estar y nos reencontramos para seguir viviendo la pasión del mundo de los fierros. Chau y hasta entonces.